Bonjour. Hello. Ça va, madame? Pourquoi c'était le Mexico venait le nom? Pourquoi ça s'appelle Mexico? Ouais. Ben, je peux même pas vous répondre. En plus, vous filmez? Ouais. Parce que j'ai. Well, the way the day. Lady prepared for me some hot water just before she going with this car to Toch because she had to meet with someone and she had to hurry up, so there's not very much time to talk. But anyways, the house is very quiet and apparently she living in very high lifestyle, because living in the countryside like this quiet is a privilege, it's a gift. She's a very nice lady. ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Me puedes decir tu nombre? Nicole. Ah, Nicole. Gracias, Nicole. Entonces tú te vas a ir a tour para reunirte con una amiga. Sí, para ver una amiga. Ajá. ¿Y cuánto tiempo vives acá tú? This is the tea that she prepared for me. Yeah. And, ¿Y de dónde vienes? Vengo de Gili. De Gili, yeah, sí. Ajá. ¿Y tú qué vas a ir a tour ahora en este carro? Sí. Ajá. ¿Y cómo aprendiste el español? Cada año voy a... a México. Ah, sí, sí. ¿Y dónde vas? ¿A Cancún, a Veracruz? No, a... Cancún no me gusta mucho, pero toda la península de Yucatán. Uh-huh. ¿Y de qué país estás? Hablar con Nicole, entonces ella está cómodamente sentada en un sillón aquí en el jardín, que es su jardín, un día verdaderamente bonito, pese a la presión de que ella tiene que ir a Tuj a visitar a una amiga, pero está muy cómoda. Nicole, una pregunta, ¿cómo es que has llegado aquí en esta casa? Es una gran historia. Tengo una formación científica y... ¿Cómo se llama la formación científica? Soy geólogo. Ajá. Geóloga. Y... hasta los años 1995 estaba muy, se dice cartesiana, muy racional. Ah, sí, muy austera. Uh-huh. Y en todo sentido. Y en 1985 empezó una búsqueda. Sobre una búsqueda sobre los fenómenos paranormales. Tú empezaste a buscar la respuesta hacia los fenómenos paranormales. Sí. Por ejemplo, la comunicación con el mundo invisible y el poder de... ¿Te refieres a los ovnis? ¿A los objetos voladores? ¿A los extraterrestres? No, ahora sí, pero antes más a las almas que viven muertes, con los muertes. Y desde 10 años de trabajo, encontré que soy medium. Sí. Y curandera. ¡Qué interesante!
Espera un momentito, Nico. Un momento. Voy a tomar mi té, ¿vale? Un momento, un segundito, ¿eh?